Bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Vamos a ver el día de hoy algo muy importante para el hombre. Tenemos que aprender a obedecer. La obediencia nos va a llevar verdaderamente a la santidad. El hombre, al conocer la voluntad de Dios y al hacerla, puede llegar verdaderamente al cielo. Por tanto, y para esto, es necesario obedecer. Entonces, vamos a aprender un poco más acerca de esta virtud. Vamos con nuestra lección. Bienvenidos a su consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. En este día vamos a hablar de la obediencia, que es la voluntad para ser santos. Hoy en día escuchamos muchas veces la palabra obediencia y ya la estamos rechazando, porque dentro de nuestras inclinaciones tenemos un rechazo a esa obediencia. A veces pensamos en nuestros padres, en nuestros superiores, en nuestros jefes, y ya pensamos en no obedecer, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco de la importancia de esta virtud. A veces ese concepto errado, porque nuestro primer pecado, el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, fue precisamente el de la desobediencia a Dios. Dios lo había creado todo para ellos. Antes de crearlos, les creó absolutamente todo en el universo para su disposición, para su supervivencia, para que todo estuviera a su alcance. Y no solo eso, no solo materialmente, sino que espiritualmente tenían esa perfecta unión con Dios. Podían conversar con Él, podían estar preguntándole las necesidades que tuvieran, y Él siempre estaba ahí mostrándoles una mano paternal, siempre estaba a su cuidado. Pero les da una libertad y les dice que no pueden comer de ese fruto prohibido del árbol del bien y del mal. Después de que Dios ya les había mostrado toda su bondad, toda su sabiduría, les había dotado de todos los dones que tenemos como seres humanos, ya les había mostrado esa paternidad que tenía, les da esa libertad, pero ellos prefieren hacer caso a la mentira de la serpiente, de Satanás, y decide probar ese fruto del árbol prohibido. Por eso tenemos esa inclinación a ese primer pecado de desobediencia. Muchas veces, para poder entender la grandeza de la obediencia, tenemos que ver las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en ese primer pecado? Perdimos la relación directa con Dios, con la naturaleza, con nuestro prójimo, con nosotros mismos. Ocurrió un desorden en nuestras inclinaciones y ya esa inclinación al placer, al tener y al poder se desordenó. Y algo que podemos observar claramente, se perdió el paraíso. Como consecuencia de ese primer pecado, nos quedó la muerte, ¿verdad? Entonces, perdimos demasiado. Perdimos la oportunidad de estar eternamente en el paraíso con nuestro Dios. Por eso, nuestra culpa mereció gran Salvador, gran Redentor, que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo por el pecado de uno, de Adán, todos nos volvimos pecadores, todos recibimos esa consecuencia del pecado. Pero qué grandeza la de Dios y qué amor hacia nosotros, que por ese pecador fuimos pecadores, ahora tenemos ese gran Salvador Jesús, a través del cual vamos a recuperar la gracia y la vida eterna. ¿Qué más se ha perdido con la desobediencia? Si vemos en las Sagradas Escrituras la historia de los ángeles caídos, que no obedecieron a Dios, no quisieron servirle. Principalmente Luzbel, el ángel de luz, no quiso obedecer al Señor. Le dijo que no iba a servir. Y él, junto con dos terceras partes de los ángeles, como nos lo muestra el Apocalipsis, cayeron del cielo. Son los ángeles caídos. Es decir, tenían toda la gloria ya junto al Señor y la perdieron por un solo pecado de desobediencia. Entonces, miren la gravedad de no obedecer. Se pierde la gracia angelical que ellos tenían de estar todo el tiempo con Dios, de servirle todo el tiempo. Luego, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pierden el paraíso. Las consecuencias de la desobediencia se vuelven realmente grandes. Entonces, vamos a conocer un poquito esas causas de por qué debemos valorar la obediencia y qué significa esa obediencia. Obedecer es escuchar y atender a ese llamado de Dios, pero no es un llamado directo, sino a través de nuestros superiores.
Nuestros superiores tienen la potestad que Dios les ha dado de dirigir. ¿Por qué? Porque somos seres que vivimos en sociedad, no somos seres aislados. Y para controlar una sociedad necesitamos una jerarquía, necesitamos una autoridad que una todos los esfuerzos hacia el bien común, hacia el bien de la sociedad. Y eso necesita organización. Por tanto, a través de ellos nosotros obedecemos a Dios. Quien no obedece a sus autoridades no está obedeciendo a Dios directamente. Sucede entonces que cuando somos desobedientes, creemos que estamos teniendo libertad. Pero en realidad la estamos perdiendo. Estamos perdiendo esa capacidad de poder decidir el bien. Esa es la libertad, decidir lo que está bien. Por ejemplo, tenemos una persona que tenga diabetes, ¿verdad? Y esa persona no puede consumir dulces. El médico se lo envía para poder cuidar su salud. A veces vemos como un mandato, como si fuera algo que nos está atropellando, que nos está prohibiendo, que no quiere nuestro bien. Pero para un diabético, ¿el azúcar qué sería? Sería algo que le podría causar la muerte. Entonces es un cuidado que debe tener. Si un diabético nunca hubiera probado los dulces, sería muy fácil obedecer ante a este pequeño mandato que le hace el médico. Pero como ya sabe a qué saben esos dulces y le gustan, le cuesta un poco más la obediencia. Eso pasó con ese primer pecado de nuestros padres. Quisieron conocer ese fruto del bien y el mal. Ya conocían todo el bien que Dios les había dado, pero quisieron conocer el mal. Y en ese momento ya entran a una elección más difícil entre el bien y el mal. Aun cuando Dios ya nos había mostrado que lo perfecto era siempre hacer el bien, ellos quisieron optar por esa otra elección del mal. Y ahí se hace la primera ofensa a nuestro Dios. Por eso, a partir de ese momento, todo pecado que cometemos es una desobediencia a nuestro Señor. Y si volvemos a ese ejemplo del diabético, qué fácil sería, si no hubiera probado los dulces, poder siempre escoger el bien. Eso es lo que ha querido el Padre para nosotros. Nuestro Padre Celestial no pone unos mandatos para que sean prohibiciones, para hacernos la vida más difícil, más imposible. No. ¿Cuándo piensan ustedes que un padre que le da un consejo a sus hijos está haciendo malo con ellos? Si ustedes se lo preguntan y ven a sus padres, recuerdan cómo los han educado, ellos nunca van a querer un mal para ustedes, pero uno siempre tiene esa inclinación como a ser rebelde, a pensar que ellos son conservadores, que ellos no tienen la razón, que sus épocas han cambiado, pero en realidad lo que ellos siempre están haciendo es buscar nuestro bien, porque eso hace un padre, cuidar de sus hijos, y en ellos vemos el reflejo de nuestro Padre Celestial. Por eso esos mandatos que Él nos da son para cuidarnos, para cuidar nuestra alma, porque ¿quién más nos conoce sino Él mismo, que Él nos creó? Él sabe cómo funciona nuestra vida espiritual, nuestra vida física, y nos da esas recomendaciones para no perder la amistad con Él, para tener esa relación continua y poder estar en unión directa con Él y mantener esa gracia en nuestra vida. Bueno, entonces hablemos un poco de cómo se reparó esa desobediencia de nuestros padres. Ya les había mencionado que la culpa, de semejante culpa, mereció un gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida entera, cada gota de su sangre por salvarnos, por redimirnos. ¿Cómo fue ese gran regalo de amor? Y cómo Él repara esta culpa, nos dicen las Sagradas Escrituras que Jesús fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Él vino, se hizo hombre para mostrarnos cómo era ese plan divino del Padre para con nosotros, para mostrarnos cómo debíamos ser obedientes al Padre, y cómo debíamos mantener esa unión a Él, cómo recuperar la gracia de Dios. Jesús, siendo Dios, renuncia a todas sus capacidades divinas. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo repara ese pecado de desobediencia que cometieron nuestros primeros padres? Como dice Pablo en las Sagradas Escrituras, Él fue obediente hasta la muerte de cruz.
¿Qué sucede? Él siendo Dios renuncia por un momento mientras está aquí en la tierra, se rebaja al nivel de su criatura, se rebaja al nivel de esa criatura creada por él mismo para enseñarnos a ser hombre, como lo dice San Agustín, para reflejarnos y enseñarnos cómo hacer ese plan que Dios quería para nosotros. Y requirió un sacrificio muy grande. Él que lo podía ver todo, se hizo solamente capaz de ver con dos ojos. Él que podía estar en todos los lugares, estuvo solamente en Jerusalén, en Galilea, en esas tierras donde él predicó, donde hizo sus milagros, donde hizo todas sus obras. Disminuyó todas esas capacidades que tenía solo por amor a nosotros y se sometió a una criatura, la más hermosa de todas, la Santísima Virgen María, pero se sometió siendo Dios a su propia criatura. Entonces vemos cómo él nos enseña a esa obediencia. Entonces, aunque la obediencia sea una virtud maravillosa que el Señor nos da para poder mantener esa unión a Él, por nuestra inclinación al pecado y esa dificultad que tenemos de luchar contra nuestras concupiscencias, se puede hacer algo difícil si lo vemos solamente desde la parte humana. Pero lo más importante para ser obedientes es verlo desde la parte espiritual. Ver siempre con ojos sobrenaturales cada mandato del Señor, como se los decía, a través de nuestros superiores y a través de Dios mismo. ¿Cómo debe ser nuestra obediencia? Primero a Dios, primero a sus mandamientos, primero a su iglesia y luego a nuestros superiores próximos. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros jefes, si tenemos un trabajo, si estamos estudiando, nuestros profesores, los directores, el rector, todas esas personas que están por encima de nosotros, nuestros familiares mayores si somos pequeños. Esas son nuestras autoridades a las que debemos ejercer obediencia, pero siempre con ojos sobrenaturales. La esposa es obediente al esposo, el esposo obediente a la esposa. Y así sucesivamente en ese orden que Dios ha establecido para mantener una sociedad en armonía. Esa obediencia se debe mirar con esos ojos sobrenaturales para hacerlo todo por Cristo. Solo es obediente quien ama a Cristo y quien le quiere seguir. Y nosotros que estamos en ese proceso de la consagración, queremos hacer esto, ¿verdad? Queremos realmente cambiar nuestra vida, nuestro rumbo y retomarlo hacia esa obediencia con el Señor. Por eso la obediencia es para valientes, la obediencia es para quien realmente quiere amar a Cristo. Y quien quiere ser obediente, le imita a Él, pero más cercanamente le imitamos a la Santísima Virgen María. Ella va a ser nuestro modelo más cercano, por eso nuestra consagración es a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Si la vemos a ella, su primera respuesta para Dios ante el mandato que Él le dio fue: hágase en mí según tu palabra. Es decir, no puso ninguna condición de ella, sino que le dio un sí a todo lo que Dios quería para ella. Si nos situamos un momento en ese contexto de los judíos, todas las mujeres de esa época querían tener hijos y la maternidad era una bendición de Dios. Entre más hijos se tuviera, más bendecidas se sentían por el Señor. Y más aún, las mujeres de esa época pensaban, sabían que venía el Mesías. Entonces ellas querían en su vientre albergar a ese Mesías. La Santísima Virgen María conocía muy perfectamente las Sagradas Escrituras. Y al conocerla sabía también de ese anhelo de todas las mujeres, pero ella decide renunciar a esa maternidad física, decide no tener ese mismo anhelo de las mujeres de su época y pedirle al Señor que ella misma fuera la esclava del Señor, de quien fuera la madre de Dios. Entonces miremoslo desde esta perspectiva, ese don tan grande que Dios le da a la mujer de la maternidad, María decide entregárselo al Señor, decide ofrecerlo en holocausto por la venida del Mesías. La Santísima Virgen María es entonces nuestro modelo excelente de obediencia. ¿Qué debemos hacer para ser obedientes? Renunciar, así como ella lo hizo, renunciar a algo grande, renunciar a nuestros deseos, que los de ella eran ordenados. Ella decidió darle al Señor esa maternidad por sacrificarse por la humanidad entera y que viniera y pudiera ser pronta la venida del Mesías. ¿Nosotros a qué renunciamos?
Quizás muchas veces podemos renunciar a cosas grandes, pero también renunciamos a ese plan que nosotros creemos perfecto para nosotros, a esa opinión que creemos perfecta, a esa idea, a ese querer hacerlo de alguna manera, por someternos a un superior que, como está destinado por Dios, va a tener un plan mejor que el nuestro. Entonces, si vemos cuando nuestros padres nos piden algo, si los vemos como vemos a Dios en ellos, le vamos a obedecer aunque nos cueste, aunque yo no quiera recoger mis cosas, aunque yo no quiera tender mi cama, aunque yo no quiera hacer esas labores del día a día. Si en el caso de los esposos, si yo no quiero hacer eso que mi esposo quiere, ¿cierto? Yo por obediencia y por ese compromiso que hice en el altar ante Dios, yo me someto a la cabeza de mi hogar. Yo me someto a su disposición porque sé que Dios le ha dado la gracia y la facultad para tomar la mejor decisión sobre la familia. En el trabajo, mi jefe es el que tiene quizás el conocimiento y la mejor disposición para manejar la empresa. Pero yo a veces desde mi perspectiva estoy viendo que tengo una mejor opinión, que puede ser una mejor idea. Y puede que sí, pero vale más un acto de obediencia y Dios se manifiesta y se derrama en abundancia de gracias sobre ese acto de sometimiento y de obediencia, más que a un plan mejor quizás, pero por desobediencia. Eso no va a tener la bendición de Dios. Por eso los invito a que en esas peticiones de nuestros superiores, sea cual sea nuestro estado de vida, seamos estudiantes, seamos hijos, seamos empleados, seamos esposos, esposas, nosotros siempre estemos sometidos a esa voluntad del Señor que está manifestada en nuestro superior. Y les vuelvo a recordar, es una obediencia al Señor. Dejemos de ver con ojos simplemente humanos a un jefe que de pronto puede ser cascarrabias, a unos padres que de pronto a veces pueden ser un poco estrictos, pero siempre vamos a tratar de verlo con los ojos sobrenaturales, que ellos están queriendo un bien para mí. Y si yo le respondo a Dios con esa obediencia, Él me mostrará a mí que ellos tienen la razón, o si incluso ellos se equivocan, les mostrará a ellos de alguna manera que la razón estaba en nosotros, pero Dios nos va a acompañar y nos va a bendecir. Quiero recordarles también un poco dentro de la sociedad cuáles son esos niveles de obediencia que debemos tener. En el orden natural tenemos primero obedecer a la familia, luego a la sociedad civil y luego a la sociedad profesional. La familia, como les decía, nuestros padres. La sociedad civil, por ejemplo, todas las autoridades, todas las reglamentaciones que nos pongan del tránsito, de la policía, de los impuestos, todo lo que nos exige nuestra sociedad para vivir en armonía, se refiere a esas reglas de sociedad civil. Y por último, la sociedad profesional, que está ya más relacionada con nuestros empleos y nuestros trabajos. En el orden sobrenatural debemos una obediencia primeramente, esta es la parte espiritual, primeramente al Papa. Sí, el Papa, que por la gracia del Espíritu Santo, él tiene la infalibilidad de no equivocarse en las cuestiones de fe y de moral. Entonces le obedecemos al Papa, luego a los obispos, sacerdotes y a las comunidades. Si hacemos parte de movimientos laicales, si hacemos parte de la vida consagrada, tenemos unas reglas dentro de nuestros movimientos o dentro de nuestras comunidades a las que debemos obedecer y someternos. Esos niveles de jerarquía entonces es a los que nosotros debemos someter nuestra voluntad, negarnos un poco para obedecerles a ellos y poder entonces agradarle a Dios a través de nuestra voluntad. La obediencia es una virtud sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto son representantes de Dios. Eso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos 13:1. Toda potestad viene de Dios, por eso siempre miren a su autoridad con ojos sobrenaturales y ahí verán a Dios. Tanqueray nos habla de algunos grados de obediencia. El primero es la obediencia de principiante. Se aplica a esa obediencia primera que tenemos a las leyes de Dios y de nuestra iglesia, y a una obediencia un poco externa hacia nuestros superiores.
Esa es una obediencia de principiante por la cual podemos empezar. Vamos a empezar si de pronto vemos que en nuestra vida estamos muy desobedientes, pero después vamos a avanzar. El siguiente grado de obediencia es la obediencia de adelantado. Se refiere a que no solamente me someto a esas autoridades de las que ya les nombré de manera externa, sino que va a ser una obediencia más profunda. No solo me dicen haz esto y lo hago externamente, sino que también internamente, porque muchas veces podemos obedecer haciendo eso que nos dicen, pero por dentro estoy renegando, me estoy quejando, estoy diciendo no quiero hacer eso. Entonces, esa obediencia de adelantado me exige que haga los actos externos, pero asimismo someta mi interior hacia ese bien que me están pidiendo. Entonces, hago las cosas que me piden de corazón, con un profundo deseo de realmente servir externa e interiormente. Todo a ejemplo de la Virgen María y de Jesús. Y la obediencia perfecta es someterme a mis superiores de manera externa, de manera interna y sobre todo sometiendo aún mi juicio, es decir, no teniendo ni siquiera una opinión sobre lo que me están mandando, si es bueno, si es malo, si hace falta perfeccionarlo. No, eso ya no me interesa porque yo sé que en él tiene la gracia, tiene la potestad. Entonces esa obediencia nos exige desde la parte interior no dar ni siquiera una opinión sobre lo que nos están pidiendo. Recordemos siempre que el que obedece no se equivoca. El que hace esa obediencia pensando en Dios, Dios siempre lo va a bendecir. Pero si hay algo que les quiero recordar y tener y para que tengan en cuenta en cuanto a la obediencia, y es que en ciertos momentos no se debe obedecer. Puede sonar escandaloso, pero les voy a explicar en qué momentos. Cuando algo es imposible de hacer, por ejemplo, si mi superior o mis padres me piden, no sé, cargar un peso de 500 kilos y tienes que llevarlo allá, pues eso va a afectar mi salud. Eso es algo imposible que yo no puedo hacer. Cuando algo es pecado, yo no puedo obedecer. Si mi jefe me está pidiendo robar, si mi jefe me está pidiendo incluso estafar, desfalcar a alguien, o algo peor, si me piden matar a una persona, eso no se puede obedecer porque ante todo está la ley de Dios. Primero se obedece a Dios y luego a los hombres. Y tercero, cuando mi superior me está pidiendo algo por encima de sus atribuciones. Por ejemplo, si mi trabajo es ser empleado, barrer en un hospital, ¿cierto? Y me están pidiendo que yo debo hacer una cirugía en obediencia porque este paciente necesita una cirugía de corazón abierto, pues obviamente yo no tengo las capacidades, aunque pueda decir tengo la gracia de Dios, no, porque yo soy consciente de que no puedo hacer esas cosas. Otro ejemplo. Cuando de pronto tenemos la vocación a la vida religiosa, pero nuestros padres nos dicen, no, pero ¿cómo me vas a dejar solo? ¿Cómo te vas a ir? Mira tu estudio, si ya hiciste una carrera. Si Dios me está llamando, ¿a quién debo atender primero? A ese llamado de Dios, aunque el mundo entero se venga contra mí, porque primero está esa voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Por tanto, siempre hay que pedirle mucho la gracia al Señor del discernimiento, de poder saber qué es tu voluntad, Señor, dónde te estoy viendo. Algo que nos ayuda muchísimo para saber que algo es de Dios es la oración, estar siempre fieles a esa vida de unión con el Señor, porque Él suscita en nuestros corazones su gracia para darnos cuenta si esto nos conviene, si esto lo quiere Él o no. Por eso finalmente esa obediencia que nosotros ejercemos es gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la obediencia que perfecciona esa virtud. Cuando yo estoy en una verdadera vida de unión al Señor a través de la oración, a través de prácticas espirituales, a través de mantenerme en la gracia, a través de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, yo voy escuchando esa voz de Dios y uno sabe que cuando hace algo incorrecto, esa conciencia que uno dice es el Espíritu Santo que te está diciendo, eso no es. Entonces, esa es la primera voz que nosotros obedecemos, la conciencia, que es el Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros.
esa obediencia al Espíritu Santo es muy importante porque es la que nos va a aclarar y ayudar en el discernimiento de qué quiere Dios de mí. Yo sé que todos queremos darle a Dios lo que Él nos pida, pero por eso hay que trabajar y ejercer la obediencia. Primero a nuestros superiores. Cuando ejercemos esa obediencia a nuestros superiores, vamos escuchando con más claridad la voz de Dios dentro de nosotros. Entonces, ejercer esa obediencia todos los días, día a día, en lo que me corresponde, va a ayudarme a ejercer finalmente mi voluntad hasta terminarla en someterla completamente a Dios. En la vida religiosa nosotros hacemos un voto de obediencia, que significa hacer un holocausto de nuestra voluntad, ofrecer por completo nuestro querer, nuestra voluntad a la de Dios a través de nuestros superiores. Eso exige una entrega total. Ya no hablamos solamente de esa obediencia perfecta que les decía, sino de que obedecemos todo lo que el superior quiera, que en definitiva es Dios. Nuestro día a día incluso está sometido a esa voluntad de Dios. Muchas veces uno se pregunta, pero Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Qué será lo que tú quieres? En la vida consagrada tenemos todo el tiempo la voluntad de Dios que se nos dice. Y se podría decir que es fácil para nosotras porque sabemos Dios que nos pide ir a hacer esta oración en este momento, ir a hacer esta labor en este momento, ir a descansar en este momento, ir a tener un recreo en este momento, ir a comer en este momento. Ahí estamos ejerciendo a perfección la voluntad de Dios cuando lo hacemos con amor, con alegría, con entrega y sin estar juzgando. Esa es otra cualidad que tiene la obediencia, la alegría, porque muchas veces podemos obedecer, no someter ningún juicio, pero estar tristes, amargados, aburridos. No, la obediencia debe ser también alegre, debe ser pronta, debe ser constante, debe ser integral y debe ser en todo momento. A veces se nos hace más fácil obedecer a alguien de un rango mayor que a un hermano nuestro, a un igual nuestro, o incluso a un inferior. San Francisco de Asís, él decía que él sometía su voluntad incluso a sus inferiores. Él, manejando a sus hijos espirituales, aún se sometía a sus hermanos inferiores. No, y no hablamos de un sometimiento como una esclavitud opresora, no. Es que si alguien me recomienda algo, si alguien me pide un favor, si yo veo que alguien necesita que le corra una silla, que le recoja algo, yo me someto a esa necesidad del otro por agradarle al Señor. Bueno, para ir terminando, quiero decirles algo que nos dice el mismo Jesús a través de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Desde el momento en que los religiosos se entregan a la obediencia ciega, al renunciar totalmente a su libertad, a no pertenecerse jamás, serán libres, experimentarán un efecto sobrenatural y espiritual en su alma y encontrarán un tesoro escondido. Cuando se tienen las manos vacías, se tiene el corazón lleno, porque ahí se renuncia por completo a lo que yo soy, a lo que yo tengo, a lo que yo quiero, y le permito al Señor que ejerza toda su acción sobre mí. Concluye la criatura, se renuncia por completo al querer de la criatura, que soy yo, para que Dios pueda obrar perfectamente en mí. Desaparezco yo y comienza Dios a ejercer, y ahí se encuentra la verdadera libertad. Pidámosle mucho al Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, ser capaces de encontrar el verdadero significado de la libertad, esa elección del bien. Pidámosle a ella, que ejerció perfectamente la obediencia y eligió siempre darle la mayor gloria a Dios, que nos enseñe a través de esta consagración cómo Dios quiere que le sirvamos, cuál es su voluntad para nosotros. Si quizás estás en un momento de tu vida que no sabes qué quiere Dios para ti, pídeselo a ella a través de la consagración que estás llevando, que te muestre. Ella siempre te va a mostrar el camino, porque ella es ese camino fácil, rápido y seguro, que más tarde vamos a ver cuando la conozcamos un poco más a profundidad a ella. Ella nos va a mostrar y va a ejercer sobre nuestra alma ese querer de Dios de manera perfecta. Pidámosle entonces a nuestra madre que sea ella la encargada de mostrarnos esa voluntad de Dios.
y les voy a dejar una tarea que va a ser esta semana. Vamos a evaluar un poco cómo estamos en esa obediencia, de acuerdo a nuestro estado de vida, con nuestros padres, con nuestro esposo, con nuestros superiores, nuestros jefes, con quien estemos sometidos. Vamos a evaluar esa obediencia y a tratar de ver a Dios en ellos cada vez que nos pidan algo y a ser muy obedientes. Cada noche evalúas cómo estuvo mi obediencia en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.